Estoy haciendo un chaleco de crochet, os voy a enseñar cómo se hace. Al final le voy a poner unos flecos al final de cada motivo. Aquí se le cuelga unos flecos de... Son tres flecos doblados por la mitad, la largura que uno quiera. Cada fleco mide 22 centímetros. Doblados por la mitad serían 11 centímetros aproximadamente. Para hacer este chaleco hay que empezar de la siguiente manera. Hay que empezar haciendo una cadeneta larga según la talla. Para saber cuántas cadenetas hay que echar, pues hacemos una muestra y según los motivos que necesitemos, que necesitamos 12 motivos, pues hay que multiplicarlo por 10. Cada motivo ocupa 10 cadenetas. ¿Qué son 12 motivos? Pues 12 por 10, 120, más 6 cadenetas para los remates de los lados. Serían 126 o 127 puntos. ¿Qué necesitamos? 13. Pues 13 por 10, 130 cadenetas, más los lados, 137. Como veis, este remate queda aquí muy feo. Esto es porque esta última fila se ha hecho del revés, se ha hecho así, de la siguiente manera. Y se hace el último motivo del revés y quedaría así. Este está del revés para ponerle los flecos y que terminen en punta. ¿Cómo se hace este punto? Pues muy fácil. Este punto se hace al empezar cuatro cadenetas, en los lados cuatro cadenetas para subir. Y al terminar una cadeneta y un punto alto. Eso sería el final. Una cadeneta y un punto alto. Luego, ¿cómo se hace este punto? Pues primero hay que hacer tres vueltas de la siguiente manera. Dos puntos altos, una cadeneta, dos puntos altos, seis cadenetas en medio. Dos puntos altos, una cadeneta, dos puntos altos, seis cadenetas. Y así, dos puntos altos. Una cadeneta en medio, dos puntos altos, seis cadenetas. La siguiente vuelta igual, la siguiente vuelta igual. Pero aquí, en vez de seis, le he echado cuatro cadenetas. ¿Por qué? Porque luego se recogen así y esta está más lejos, por eso aquí le he echado 6 cadenetas y aquí solo 4. En la siguiente vuelta os voy a enseñar cómo se hace. Estoy terminando la vuelta. Hago una cadeneta y un punto alto en la tercera cadeneta de la vuelta anterior. Ahora, doy la vuelta y hago cuatro cadenetas. Una, dos, tres, cuatro. Echo la hebra y hago un punto alto aquí en medio. Un punto alto, otro punto alto. Una cadeneta y dos puntos altos. Dos puntos altos, a ver si me sale bien. Ahora, en vez de cuatro o seis, hago tres cadenetas solo. Tres cadenetas. Echo la hebra. No, no he hecho hebra. No he hecho hebra. La meto la aguja por debajo recogiendo todos los puntos. La recojo, saco hebra por debajo y lo cierro. Lo cierro así. Los recojo. Estos tres puntos más los tres que tenía, los recojo. Y hago otras tres cadenetas. Tres cadenetas y aquí otra vez. Dos puntos altos.
una cadeneta, dos puntos altos. Y tres cadenetas. Dos, tres. Vuelvo a recoger esto. Meto la aguja por debajo, echo hebra y ahora echo hebra y recojo los dos puntos. Bien apretadito. ¿Veis? Ya no sigo. Ahora tengo que hacer tres cadenetas. Y volver a hacer lo mismo que he hecho. Y se queda así el motivo estupendamente bien hecho.